Всем привет, Росовичи! Добро пожаловать на наши уроки. Hoy vamos a hablar sobre los idiomas. Idioms. Y son aquellas frases que en ruso tienen mucho sentido, pero cuando los traducimos literalmente al español suenan extraños. Hoy vamos a hablar sobre esas 9 frases que son tan útiles. Y si los implementan en su idioma cotidiano, van a sonar muy bien. ¡Поехали! Pero antes que arranquemos, les quiero hablar sobre Italki o Italki. Es una plataforma donde pueden encontrar un profesor o un tutor del idioma que necesiten. Es muy práctico, ya que con un profesional pueden resolver dudas que tienen y no perderse el tiempo tan preciado. Es más económico que una escuela de idiomas o un profesor particular presencial. Las clases por Skype las puedes tomar donde quieras y cuando quieras. Y para que pruebes bien esta plataforma, te dejo un cupón de $10 para que pruebes esta plataforma muy bien. Lo recibirás con la compra de tu primera clase en Italki. Водить за нос. Literalmente tiene una traducción muy extraña. Водить es llevar de un lado para el otro. Por ejemplo, я вожу сына в школу. ¿No? Llevo a mi hijo a la escuela. За нос, por la nariz. Водить за нос es como llevar a alguien de la nariz. Y significa engañar a alguien. Он водит меня за нос. Не води меня за нос. Le engaña. No lo hagan. Ah, ese es bueno. Развесить уши. Уши son las orejas. Развесить significa colgarlas. Cuando una persona cuelga en una soga algo. Y significa es escuchar, prestar atención. ¿Что ты сидишь? Развесил уши. ¿Por qué estás ahí sentado escuchando cosas que no te corresponden? Ah, bueno. Точить зубы. Точить es afilar, limar algo, por ejemplo, точить ногти. Зубы son los dientes, afilar los dientes. Y eso significa que es querer algo mucho y prepararse para adquirirlo. Y hacer todo lo posible para poder lograrlo. Querer simplemente recibir algo, ansiarlo y atachu зубы. Клевать носом. Клевать носом significa literalmente picotear con la nariz. Клевать es hacer. ¿Qué le parece que qué es? Significa tener mucho sueño. Он сидит за столом и клюет носом. Tiene sueño, que se vaya a dormir. Делать из мухи слона. Из мухи, муха, мошка, слон, elefante. Literalmente significa hacer de una mosca un elefante. En español hay algo parecido. Significa exagerar mucho. Ni делай из мухи слона. Это не так страшно. Прикусить язык. Прикусить morder. Язык la lengua. Morder la lengua. Le dicen eso a una persona que está hablando cosas que no tienen que decir. ¿Что ты говоришь? Это не так. Прикуси язык. Ah, este es muy divertido. Чесать языки o чесать языками. Чесать es peinar o rascar. Язык, lenguas. Peinarse las lenguas. Significa cuando dos chumas se encuentran y empiezan a hablar sobre alguien, они чешут языками. Están hablando. Y realmente no es nada importante. Строить глазки. Строить es construir, глазки, los ojitos. Строить глазки significa hacer ojitos a alguien. Не строй мне глазки. Не строй ему глазки. Не в своей тарелке. Este es útil. Не в своей тарелке. Тарелка es el plato. Не в своей, но en el mío, no el propio. Я чувствую себя не в своей тарелке. Literalmente significa sentirse no como en su lugar, sentirse incómodo. Он чувствует себя как не в своей тарелке. Не очень хорошо.
Excelente. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse y denle click en la campanita, ya que este canal está creciendo y hay muchos más videos por venir. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Dasvidaniya. Paka paka.